El primer ministro de China Li Keqiang sostuvo conversaciones con su homólogo camboyano Hun Sen en el Palacio de la Paz en Phnom Penh. Ambos ministros fueron testigos de la firma de 19 acuerdos de ayuda e inversión, los cuales tienen el objetivo de impulsar la infraestructura, la agricultura y la atención médica en Camboya. Además, emitieron una declaración conjunta que insta a las partes relacionadas a adoptar el código de conducta en el mar meridional de China. La visita de Li tiene lugar un día, luego de que los líderes de seis naciones del sureste asiático se reunieran en Camboya. Li Keqiang también se reunió con sus homólogos de Vietnam, Tailandia y Laos para fortalecer los lazos.